Y hey, ¿qué onda? ¿Cómo están, gente de YouTube? Bienvenidos a este video. En esta ocasión, pues bueno, vengo con una distribución llamada BSG New Linux que probablemente no conocías y que sigue allí, ¿no? O sea, que sí ha tenido una que otra versión, pero honestamente, y ahí les va el spoiler alert, yo no soy partidario ni fan de que Linux siga siendo considerado para equipos de bajos recursos, para laptops de gama baja, para equipos que ya estás a punto de tirar a la basura. O sea, quiero cambiar ese concepto, que se vea realmente para lo que es un ámbito de desarrollo y tal, o productividad en general, o un equipo que lo utiliza, pues gente ya afín a una carrera y tal. Pero bueno, dentro de lo malo hay algo bueno. Hay una distribución que es esta de aquí, que se está enfocando a tener lo más mínimo para poder correr en un equipo, ¿no? Tiene una calculadora que se llama Galculator, que es científica. Hasta aquí todo bien. Super cool que tenga esto. Visualizador de imágenes, ni se diga. Simplemente tan fácil como doble clic y ahí lo tienes, ¿no? Y las opciones básicas de poner una presentación, hacerle zoom, una imagen hacia adelante, una imagen hacia atrás, poner la pantalla completa, girar y tal. Esto está súper bien, súper sencillito. Mousepad como editor de texto plano. Esto yo creo que muy pocas distribuciones pues lo siguen colocando. Ya generalmente se van por algo que es de texto enriquecido tipo Gianni o Yari. Como que sigue teniendo esa vieja esencia, ¿no? Tiene un entorno que me parece que es XFCE. Zarchiver como alternativa construida en GTK para administrar archivos comprimidos, ¿no? Tanto .zip como .rar. Entonces, esta distribución está basada en un Debian. Se supone que en sus inicios estaba en Ubuntu, pero en esta última versión ya está en Debian, en la versión Booster, que sería la más actual. Entonces todavía estaría recibiendo actualizaciones y tú normalmente pudieras preguntarte, ¿dónde es donde cabe este sistema o por qué lo debería de estar ocupando? Pues entraría para aquellos que de plano tienen, pues ¿qué sería? Un equipo con 2 en RAM, un equipo con 4 en RAM, no sugeriría tanto que en una laptop porque le faltarían utilidades, pero sí lo veo más en un equipo de escritorio, ¿no? Entonces, llevándolo hasta ese punto, lo más probable es que sea un equipo que venía con Windows 8 por ahí, Windows 7, y pues sería una alternativa para todavía extenderle la vida, ¿no? Ahorita al final les voy a dar las conclusiones al por qué yo pienso que puede ser algo bueno o algo malo. Las alarmas, el automatic login, que es prendes el equipo y directamente te manda al escritorio. Cambiar el background, esto también me gustó bastante porque tiene un buen de wallpapers. Creo que el espacio que no te está consumiendo el tener archivos, el tener más cosas, lo tienes aquí, ¿no? Y sí hay que reconocerle que tiene esa esencia de antes, ¿no? A lo old school. ¿Por qué? Porque bueno, aquí era cuando completamente Linux se estaba enfocando a el consumo de recursos, ¿no? Al menos correrlo con un equipo con el que yo tengo, bueno, gracias a ustedes, sí es una gozadera, vean. O sea, así es como los Linux deberían de reaccionar. Y está utilizando el FI o FE en el modo miniatura, ¿no? Que es una utilidad que sirve para setear wallpapers. Obviamente no tiene tantas opciones, pero pues ¿para qué quieres más, no? Vamos a dejar este como de frío, porque pues bueno, aquí por donde vivo hace mucho frío. Casi está así, ¿no? Muchos no me van a creer, pero yo vivo cerca de un volcán de Nevado, que es el Nevado de Toluca. Casi así se ve, ¿no? Este es el paisaje que yo tengo. Prácticamente es como tener mi ventana, ¿no? Así se ve. Cambiar el colores del folder. Esto es meramente como para tener orden. Una utilidad similar a Mac. Ya ven que pueden ponerlo por categoría. Pues tal vez en Linux no tenemos una opción tan marcada, pero sí podemos tener esos identificadores.
pudiéramos estar habilitando conquis, por ejemplo, en este caso, en la parte superior, no sé si se alcance a ver, que pudiera estar ayudando o siendo un tipo auxiliar para obtener información general del sistema. Me parece muy buena el que ya venga aquí así meramente como para un clic y se acabó, ¿no? Yo lo voy a dejar en la parte superior porque generalmente aquí ocupa mucho espacio y te da datos innecesarios. Aquí sí te dan cosas que ya son un poquito más útiles, como el porcentaje del CPU, la temperatura. Por ejemplo, aquí 4.2 GHz, que es la frecuencia, la cantidad total de RAM. Entonces tienes, este conqui está bueno. Este conqui sí, uff, chulada. Minimal, casi semitransparente, no tiene, no ocupa nada de espacio. Estos son de las cositas bien hechas, ¿no? Y pues obviamente deshabilitar el conqui en dado caso que lo quieras quitar. Yo lo voy a dejar. Este sí está muy bueno. Solucionar los errores. En este caso, yo siento que apuntaría directamente a solucionar errores de repositorios o errores general de del sistema, ¿no? Descargar 4 veces más rápido. Esto habilita la aceleración gráfica siempre y cuando tengas tarjeta gráfica. Es una opción que se deshabilitó, pero que procesadores viejitos sí tenían esa característica, ¿no? Obviamente requiere un poquito de historia en ese sentido, de saber más o menos cómo funcionaba la arquitectura de antes, el cómo se quería llegar a velocidades más amplias y que obviamente, en este caso, no sé, Intel con el Intel HD Graphics, que es la gráfica integrada y la potencia de los CUDA Cores, ahorita pues se encaminó a otro lado, ¿no? Pero a la estructura de los, no sé si alguien todavía conozca los AMD FX o los Athlon, pues todavía funcionaban como que un poquito a vuelta de rueda, ¿no? Entonces esto sí era una manera de aventar todos los recursos a una sola tarea, ¿no? Se dejó de utilizar porque obviamente le baja el rendimiento a el, ¿cómo decirlo? Imagínense que el sistema, a ver, no sé si se ve en la cámara, es equitativo, ¿no? Tanto tiene variantes así en cada proceso, pero con ese tipo de cosas hace esto, ¿no? Pero para subir tiene que bajarlo de aquí, ¿no? Entonces es como aplastar esto para que suba, ¿no? Entonces hay ese desbalance al momento de estar empujando procesos. Por eso se dejó de hacer, porque los procesos que bajaban su prioridad, así como se estaba manejando en Windows, se deshabilita la prioridad y causa que o crashen o se rompan o simplemente dejen de funcionar. Entonces se descartó, pero bueno, programas como este que sí lo alcancé a conocer, pues bueno, pudiera, ¿no? Y obviamente pues ocupa directamente la aceleración de vuestro ordenador, pues para darle ese plus. Aquí tal vez, bueno, en el equipo viejito y tomando en cuenta las características y tal, sí es algo útil, ¿no? Vamos a dárselo como buena. El Group Installer, en dado caso de que te llegue a crashear, lo puedes recuperar. El instalador de Best GNU Linux, que vamos a ver cuál es, creo que es Calamares. Pues yo creo que ya se estandarizó, ¿no? Ya Calamares ya viene a ser pues algo de todos los días. Aquí obviamente va cargando más librerías, verifica que tengas conexión a internet, se descarga algunos archivos, prácticamente siguiente, México, siguiente. La instalación va a ser rapidísima. Yo aquí te sugiero que veas mi canal, porque allí te muestro la guía de instalación definitiva de Calamares. Está bien, o sea, relativamente está pasable. El speed test, que también esta característica, yo ya se las mostré cómo instalarla en cualquier Linux. Pónganle speed test Satiel y te muestro cómo instalar esta utilidad que es de Python, ¿no? Y aquí, pues bueno, checas esto. Miren, pudiera ser algo buenísimo. ¿En qué sentido? En que al no tener ni un navegador corriendo, ni incluso algo con interfaz gráfica y algo tan simple como la terminal, directamente te estaría dando una velocidad más cercana a la real, ¿no? Y esto sí es algo de aprovecharse, ¿no? Aquí lo tienen como un script ya previamente instalado, pero pues es de Python.
El Live Water sería meramente para consultar la energía, administrar los tiempos de carga, abrir una terminal como root. Básicamente estar monitoreando el sistema, ¿no? Y tomar una captura de pantalla y los ajustes del inicio del sistema por si quieres cargar, por ejemplo, un dock como Plank, ¿no? Pero eso ya sería más a la post instalación. Creo que en este sentido, esta categoría sí está reuniendo los plus que te está dando, ¿no? Que no encuentras en otros sistemas de manera preinstalada, porque no quiere decir que no existan. Sí están, simplemente que es como una recopilación que tiene de exclusiva este sistema. En el apartado de juegos tiene el de 5 y más, que pues es cosita de nada. A mí no me gustan este tipo de juegos, pero pues ahí está, ¿no? Para que haga un poquito de estorbo. Y Magic, quizás porque incluso también la terminal hacen utilidad de esta herramienta, porque es un extractor de códigos hexagesimales. No es tal cual un editor, ¿no? Y bueno, ahí suele ser como una tipo de dependencia, porque si tú no tienes Imagimagic, esta cosa de los sliders, las opacidades y esto, llegar a un color tan exacto no te lo da. ¿Por qué? Porque Linux no funciona así, ¿no? Entonces son complementos que le agregan características a los programas que ya vienen preinstalados. Obviamente ya esto ya lo expliqué en mi canal hasta el cansancio. Chromium Web Browser pudiera ser una alternativa muy buena a Firefox. Aquí, ¿cómo lo pudiera englobar o cómo lo pudiera decir? Quizás Google Chrome, el mayor punto que tiene, aunque muchos les duela, es este de aplicaciones. ¿Por qué? Porque tú te vas a las aplicaciones y tienes lo de el creador de documentos tipo Excel y el creador de documentos tipo Word, y la posibilidad de ir agregando extensiones, de ir personalizándole aquí. Entonces, si es que tú vienes o estás acostumbrado a un Windows 7, Windows 8, pues lo más probable es que este equipo vaya supliendo de a poquito tus necesidades o los programas que generalmente estabas acostumbrado a utilizar. Silpret, este es un cliente de correo electrónico ya bastante antiguo. Yo ya tenía bastante que no lo había visto. El estándar que se había quedado después de este, según yo, corríjanme si es que me equivoco, fue Klausmail, el nuevo estándar, porque agregó características y también estaba agregando el apartado de seguridad para phishing y cuestiones medio raras. Entonces fue el que vino a suplir a Silfrid. Y ya después se estandarizó con la llegada de Genome a Evolution. Y ya de allí pues queda completamente opcional si tú lo quieres cambiar a algo más completo como Thunderbird. Pero si tú nada más, única y exclusivamente manejas o tienes una sola cuenta, esto va a ir un tanto sobradito, ¿no? O sea, no necesitas más realmente. En el apartado de oficina, simplemente un lector o visualizador de PDF. Todo bien, no hay nada adicional. Programación, pues buscador de iconos, simplemente por tener una categoría adicional. El soporte para los drivers, quizás pudiera ser este plus. Y visualizador de videos, ¿no? Que es el de Genome MPV. Aquí algo que no me alcanza a agradar del todo es que ya empezaron a combinar librerías, cosa que no siento que sería lo ideal. En un entorno en el cual se está buscando como primera opción la compatibilidad, está bien, pero no es algo que se deba de hacer, porque con el instalador de Calamares ya le estás poniendo KDE, con el MPV ya tiene librerías de Genome y pues bueno, viene a ser GTK3, y en este caso el entorno que tiene, que es XFCE, pues es GTK2. O sea, es como ponerse pantalón de vestir con tenis. O sea, no hagan eso. O ponerse pants con zapatos, que para el caso es lo mismo. Herramientas del sistema. Está Bletchbit como root. Nueva, la utilidad del Conky. La alternativa de si es que quieres instalar paquetes, pues simplemente te descargas tu archivo de Google Chrome
y lo arrastras hasta acá y le das a instalar y se instala sin problemas, te soluciona las dependencias. Yo siento que para este punto ya has pasado por un Ubuntu, pero bueno, vamos a buscar aquí, vamos a suponer que lo quieres cambiar, ¿no? Google Chrome. Vamos a irnos aquí al sitio oficial, vamos a descargar para Chrome el dev a 64 bits, le damos descargar, le damos mantener el paquete, esperamos a que se termine de descargar, y esto puede ser para prácticamente cualquier utilidad. Puede ser Skype, puede ser Microsoft Teams, puede ser Streamlabs OBS, prácticamente todo lo que te puedas encontrar en formato .dev, ¿no? Siempre y cuando se respete la arquitectura. Entonces, vean cómo también el hecho de que no consuma tantos recursos hace que, pues, como prioridad tenga la única tarea que está en curso, ¿no? Si es que no te abre desde aquí, le vamos a dar en File, Open, en este caso Downloads o Descargas. Abrimos el archivo, esperamos a que cargue, ya que también es demasiado pesado, o sea, se tiene que descomprimir, y aquí pues bueno, da un error acerca de la arquitectura, porque muy probablemente este equipo sea para 32 bits y el Chrome sea todavía para 64 bits, ¿no? Entonces pues hay que tener eso bien en cuenta al momento de instalar paquetes. Yo siento que ahorita ya el estándar debería de ser el 64 bits, instalar el sistema y la LX terminal. Entonces creo que tiene LXD, no es XFCE, es LXD. Perdón, es que me confunde esta cosa, porque ya no lo había ocupado. Preferencias a render, simplemente para probar otras resoluciones. Por ejemplo, vamos a poner esta de aquí, 1920x1200. Vamos a darle, esperamos a los cambios. Le damos en aplicar. Aplicaciones, vamos a ir a... No, de hecho ni es cierto, gente. Ni es XFCE, ni es LXD, es OpenBox. Cierto. Perdón. Corrijo, para los expertos en todo, es OpenBox. Sí, es cierto. Nada, es que no lo reconocí porque originalmente así no está. Herramientas del sistema, preferencias. Change background. Y en este caso simplemente se cambia y se vuelve a colocar para que esté en la resolución correcta, ¿no? Cierto, perdón, es OpenBox. Lo dejé así en grande porque, pues bueno, quería que vieran esto de aquí. Ahora, customizar, pues son simplemente los temas del escritorio, pues son los más básicos. Aquí en general, ¿por qué te estás quedando? Pues simplemente por la experiencia de poder revivir un equipo dinosaurio, pero pues hasta allí, ¿no? Gparted, porque lo utiliza el instalador, y pues nada más. Preferencias del sistema, personalizar el grupo, cosa que yo ya veo muy por demás. Tiene soporte de impresora y el setup de las keys o de los atajos de teclado. En conclusión, yo obviamente no les quiero contar la historia de Linux cuando se estaba utilizando en la edad de piedra, ¿no? Pero ya no debería de ser así. Porque, bueno, si este equipo está haciendo una adaptación de un Debian para todavía brindar soporte a 32 bits, yo no digo, porque yo obviamente, pues entiendo bastante que no están los recursos de todos. Entiendo que no todos tienen la posibilidad de cambiar su equipo. De a lo mejor, pues no sé, les afectó el COVID. La gente ahorita pues no está gastando en otras cosas que no sean prioridad. Pero si ustedes se hacen ese hábito de siquiera intentarlo, pudieran a lo mejor, no les digo que cambien el equipo completo, pero pues sí le pueden meter otro slot de RAM, ¿no? Vamos a suponer que es un equipo de una o dos generaciones pasadas
quieren hacer el DDR3 o el DDR2, pues a lo mejor sería checar allí en tu... Bueno, tú sabes cómo se llama tu equipo, ¿no? Vamos a suponer que es una... Una Lenovo de hace años, ¿no? O una computadora HP de escritorio de hace años, ¿no? O una Compaq Presario, no sé qué. Estamos hablando de la edad de piedra de Linux o de las computadoras. Entonces, yo siento que si ahorita viene de entrada el DDR5, el estándar es el DDR4, si tú llegas a comprar piezas de hace años, por ejemplo una DDR3, sí tendría un poquito de sentido el que estuviera todavía a un menor precio. ¿Por qué? Porque ya simplemente no se está ocupando. Entonces, vuelvo a repetir, yo también fui gama baja, sin que se me ofendan. Ahorita yo me considero gama media porque mi PC no es así como que también lo mejor del mundo. Se ve bonita, tiene lo suyo, pero siento que puede ser mejor todavía, ¿no? Y eso, así como yo tengo ese pensamiento de escalabilidad, de seguirle todavía mejorando, de invertirle, lejos de que te compres, no sé, tus cigarros o otro tipo de cosas, pues mejor inviértele a tu equipo, ¿no? No te estoy diciendo que cambies todo el escritorio completo, que te compres una nueva laptop, pero lo que puedas upgradearle, hazlo. O incluso simplemente cómprate una unidad SSD externa y allí le instalas el sistema operativo y arrancas desde allí. Nada más lo acomodas por dentro en el gabinete, el disco duro externo y arrancas desde allí y créeme que va a estar así, ¿no? Entonces, realmente pretexto no lo hay. Yo siento que si tú ahorras todos tus domingos, se puede hacer ese cambio. Ajá. Vuelvo a repetir, yo sé que no todos tienen la posibilidad, pero créanme que están haciendo algo dañino a mi consideración porque no dejan avanzar, ¿no? Y aquí estaríamos llegando ya a las conclusiones finales del por qué te digo esto. Cada que se hace un sistema operativo y cada que se lanza una actualización de un programa, se tiene que crear para 32 y para 64 bits. Y para ser equitativos con todos los usuarios, el 64 bits no puede ofrecer opciones que estén de más que no estén en el de 32 bits. Debe de ser parejo para ambos. Y no se pueden tomar como caminos individuales porque ya sería desfasar el proyecto. El proyecto en sí no podría avanzar al tener dos caminos distintos. Ajá. Entonces, imagínense que hay un 100% de usuarios de Linux que también están dando soporte al 32 y el 64 bits. ¿Qué pasaría si desaparece la arquitectura de 32 bits? Tanto se trabaja menos como los usuarios que realmente ahora se quedan sin nada que hacer estarían mejorando el 64 bits. O sea, al estar enfocadas más personas en un proyecto, tanto se trabaja menos, se avanza más rápido y ya no te tienes que probar ya no te tienes que preocupar porque sea compatible el nuevo descubrimiento o la nueva característica que le pones el 64 bits con el 32. Y eso es lo que se está buscando, el ya no tener ese lastre. Ajá. Yo entiendo que ahorita yo incluso hay personas que me ven de Venezuela, de Chile, donde la situación pues no está tan bien y que yo entiendo que no es su culpa, ¿no? Incluso de países más undergrounds, pero hagan ese esfuerzo. O sea, en serio hagan ese esfuerzo porque si el 32 bits ya desaparece, o sea, créanme que cuando yo incluso compré mi primera laptop, ya se estaba despegando el 32 bits. Apenas estaba incluyéndose el 64 y yo recuerdo que era como que la novedad, pero estábamos hablando de ¿qué año? Pues como por ahí del 2011, 2012, por allí, ¿no? Ya han pasado más de 10 años, o ya, bueno, más de 8 o 9 años por allí,
así por generalizar, porque no sé una fecha exacta, pero vamos a suponer 8 o 9 años en que ya se está tratando de despedir el 32 bits y que todavía haya gente que lo sigue fomentando, que lo sigue forzando, pues obviamente te vas a llevar una mala experiencia, ¿no? Y no lo digo yo, sino que así como avanza la tecnología, los sistemas operativos también van requiriendo más cosas para ofrecerte una mejor experiencia, ofrecerte más características. ¿Y por qué no se puede avanzar? Porque sigue existiendo el 32 bits, ¿no? Incluso yo cuando tenía la antigua laptop, ya era algo de 64 bits. Y es un i3 de la gama más baja, ¿no? De las primeras versiones, con gráfica integrada y así. Entonces, miren, la reflexión es que, bueno, ok, si la puedes ocupar, instálala, está muy bien, está muy intuitiva, muy fácil. Pero prométeme aquí en los comentarios que vas a intentarlo siquiera. De o bien o mejorar tu equipo o ahorrar todos tus domingos para comprar tu nuevo equipo. Y créeme que te va a cambiar la vida. O sea, si vas a brincar de un equipo de estos de la era de piedra a uno moderno, sí es un parteaguas enormes y ya no... Ya no regresas, literal. O sea, en serio, ya no regresas. Es como, no sé, ya para finalizar el video. Yo creo que ahorita todos conocen un DVD. Ahorita, un CD de DVD. Y hasta eso ya estamos hablando de que ya ni siquiera vienen los gabinetes con DVDs, ¿no? Pero el punto es la calidad que te está ofreciendo un DVD en cuanto a imagen, en cuanto a resolución, en cuanto a píxeles. Ahora, compáralo con un CD de Blu-ray. La diferencia es brutal, es abismal. Y una vez que tú pruebas, pues de tonto regresas, ¿no? Y lo mismo. O sea, si el formato de antes de un CD normal de música era el CDA, que ocupaba mucho peso porque su compresión no es la mejor y tenía una mala calidad, se escuchaba como muy hueco, como muy plano el sonido. Ahora imagínate cuando se pasó al MP3, que te caben muchísimas canciones con una mejor calidad en el mismo espacio. Aquí pasa casi la misma comparación. Una vez que pruebas el MP3, pues de tonto regresas a un formato más viejito. ¿Y cuál es el formato? El sistema o la PC. Ya no hay que fomentar, y yo te invito a que si tienes un conocido, que si tienes una persona que todavía tenga un equipo dinosaurio, mejor que lo done a un museo. En serio, y esto lo digo así sin faltarles al respeto o sin el afán de que se me ofendan, pero créanme que el bien va a ser para todos, ¿no? Porque si los usuarios de Linux también se sigue ese concepto de que Linux es para equipos ya que vas a estar tirando casi a la basura, nunca, nunca se va a avanzar. Y la gente menos va a querer verse involucrada en algo relacionado a un concepto tan así, ¿no? Obviamente aquí hay opiniones encontradas. Yo sé que tú me puedes decir muchas cosas y que me puedes decir, ay, ¿tú qué sabes? Y tú porque ya tienes PC. O sea, me puedes sacar muchas cosas, pero analícenlo a conciencia y verán que realmente esa es la mejor alternativa o la mejor opción por la que se puede optar y una de las mejores decisiones que tú puedes estar tomando. Entonces, pues te invito a fomentar el uso del 64 bits y ahora sí ya puedes, o sea, te estás perdiendo un mar de posibilidades. Simplemente ya con el 64 bits ya tienes acceso a un KDE. Pero bueno, es mera sugerencia, no es de a fuerzas, pero a mí me gustaría que ya de plano ya no se le diera soporte al 32 bits y el estándar fuera el 64, porque a día de hoy en pleno ya casi 2022, o sea, todavía hablar del 32 bits, o sea, no, algo están haciendo mal. Pero bueno, esta sería, en conclusión, es una buena opción. Si la tuviera que calificar, que aunque yo casi nunca hago esto, sí le doy el 9 de 10. Dentro de todo lo que está ofreciendo, uff,
va a quedar chula. O sea, tú nada más le pones tu wallpaper de hentai, le cambias los iconos, le instalas otro que otro, no que otro tema, y queda chido, ¿no? Pero bueno, aquí ya a mí me gustaría leerlos. ¿Ustedes qué opinan acerca de este cambio? Pero yo voy a aprovechar este tipo de distros, a lo mejor ahorita el alcance que ya tengo, para llevar esto a la mayor gente como sea posible. El que ya no se estanquen en el 32 bits. Ahora sí, yo soy Satiel, espero les haya gustado, espero les haya hecho enojar. Suscríbanse, desuscríbanse. Y recuerden que si de verdad están de acuerdo conmigo, si quieren fomentar todo esto en cuanto a que se sigan haciendo más videos y cada vez se mejore el contenido del canal, pues pueden donar en paypal.me/satiel y en patreon.com/satiel. También me apoyas enormemente comprando con el link de Amazon que estará en la descripción del video. Y pues nada más. Entonces, no es de a fuerzas, pero ayuda bastante. Y también me apoyas comentando, regalándome like y compartiendo el video. Ahora sí, nos vemos en la próxima. El link se los voy a dejar aquí en la descripción por si lo quieren checar. Así que... Bye.